Bueno, hay un cordobés que está en México, ¿verdad? Sí, exacto. Que tiene todos los signos de tener, de padecer la viruela del mono, y vamos a hablar con Claudia, que es la mamá. Con su mamá, exacto, sí. Hola, Claudia. Hola, Jorge, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, muy soy bien. Claudia, la mamá de Santiago. Cuénteme, sí, por favor, cómo está él, qué le pasó. Bueno, Santiago contrajo allá en México la viruela símica, la viruela del mono, y bueno, por estos momentos su estado es bastante delicado, porque él ya va para un mes y 20 días que está con esta enfermedad. Está internado hace 10 días y se ha complicado lo que es todo su sistema respiratorio, su parte pélvica genital y otras zonas más del cuerpo. Así que el estado general de Santiago es bastante grave por el momento. Primero estamos, cuénteme, esperando todo. Sí. En la medida de lo que usted sabe, ¿cómo adquirió la enfermedad? Y bueno, eso por el momento yo no lo sé bien, porque yo no he podido hablar con mi hijo porque él está aislado y no hay ningún familiar que pueda hablar con él. Aparte los médicos no dejan pasar en la parte donde está él, que es en terapia intensiva. Pero suponemos que la enfermedad la ha contraído, vio que estoy compartiendo quizás un vaso, algo que ha tomado, y la persona ha estado ya con esta enfermedad y él se la ha contagiado lamentablemente. Y ahora me dicen que Santiago ya tenía algunos otros problemitas de salud, ¿puede ser? Sí, Santiago es lamentable porque tiene VIH. Y al contraer esta enfermedad, se le complicó toda su salud, lamentablemente es así. Claro, o sea, la preexistencia del VIH complicó todo el cuadro aún más. Exactamente, porque sí, así es. Y ahora, Claudia, ¿qué va a hacer usted? ¿Usted no se está pensando en poder viajar? ¿Puede, no puede? Tengo una hija que ha llegado ahí, ella vive en Chihuahua. Tengo una hija que ha llegado ahí, a donde está Santiago, en Playas del Carmen, y bueno, ella es la que por el momento está acompañando a su hermano. Mi hija tuvo que renunciar a su trabajo, dejar su casa, y bueno, y acompañar a Santiago, lamentablemente, en este momento que él está pasando. Bueno, él está con sonda pulmonar para darle líquido, sondas pélvicas para sacar la infección que tiene en su parte de lo que es todo indis, pelvis. Así que yo viajar por el momento no puedo, porque yo soy una paciente con ataques de pánico, estoy con tratamiento psiquiátrico. Así que por el momento yo no puedo bajar, pero agradezco que tengo a mi hija ahí acompañándolo a él. Pero Claudia, dígame, por lo que usted conoce, sí, y lo que le cuenta su hija y el amigo, ¿está siendo bien tratado él médicamente? O sea, ¿no le falta asistencia médica? Médicamente está tratado, está muy bien atendido. Lo que pasa que él está en un hospital público, ahí en Playas del Carmen, y hay estudios que son muy costosos, los cuales nosotros no los podemos pagar. Así que hemos estado haciendo una colecta por intermedio de mi CBU y de mi alias. Y bueno, hay gente que me ha estado colaborando y me ha estado ayudando. Pero hay cosas que hay en el hospital de Playas del Carmen no se le puede dar a Santiago, porque hay que hacerlas en lugares privados. ¿Y él tiene algún seguro médico? ¿Algún seguro de salud tiene? No, él no tiene seguro de salud. Él, cualquier cosa que pasaba, siempre recurría a ese nosocomio ahí. Pero, son muy altos los costos, arriba de los $100,000, porque estuvimos averiguando
$100,000 un seguro privado para que él pueda tener. Perdóneme, ¿Santiago estaba viviendo en México o estaba de vacaciones? No, Santiago hace un año que se fue de acá, de la ciudad de La Calera, para cambiar, digamos, como hacen todos los jóvenes hoy en día, buscar un futuro mejor, estar bien, y bueno, lo había conseguido. Tenía su trabajo, su departamentito, sus cosas, y bueno, lamentablemente... Bueno, Claudia, hace un año que roguemos para que mejore, espero que este comentario que estamos haciendo sirva para poder darle una mano mayor todavía. Le mandamos un saludo grande, un gran cariño. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la nota. Y esperemos que Santiago salga adelante de esta situación tan complicada que está pasando en estos momentos. Ojalá, que le vaya muy bien. Adiós. Bueno, Claudia, la mamá de Santiago del Cordés, que tiene viruela del mono en México, complicada por un VIH que preexistente, ¿verdad?